Frío y lluvia marcan Santiago y gran parte de Chile, pero el calor del Informapop arranca. Su segunda edición de hoy viernes 16 de junio y con mis compañeros acá trabajando en lo que es el cierre del diario. Mira la portadita, ahí está, pero a punto de salir, saludando a mi equipo de edición. Felipe Escoviana y Cristian Méndez, editores, discutiendo los temas que va a llevar nuestro diario mañana y que parten con deportes en esta oportunidad porque... Pese a que está sufriendo en Rusia, Alexis Sánchez sigue siendo la ficha del Arsenal. El jugador hoy día no entrenó con normalidad, el jugador de la selección chilena, por un dolor en una de sus piernas. Sin embargo, en el Arsenal todavía confían en que se quede en el club. Tanto así que hoy publicaron un video donde entrenó Kung Fu junto a un monje de Shaolin. Sus dos y otros compañeros son protagonistas de este video que el Arsenal subió a su canal de YouTube para promocionar el partido que tendrá contra el Chelsea por la Community Shield, que se disputará en un tiempo. Alexis está en su periodo de renovación con el club londinense, sin embargo, con estas cositas ellos tratan de meter presión para que Alexis se quede en Inglaterra, se quede con los Gunners y no cambie de club, pese a las variadas ofertas que ha tenido. Ese es el arranque de nuestro noticiario, va a haber más, hay más información en nuestra página web, pero estamos hablando de Alexis Sánchez de la selección y vamos a volver a conversar con Hernán Fonseca, quien está en Rusia, y nos va a mostrar parte de lo que es el estadio que alojará el partido de Chile este domingo. Vamos con el enlace de Hernán Fonseca. Hola amigos del Informapop, me encuentro acá en las afueras del estadio del Spartak de Moscú, donde Chile debutará frente a Camerún el próximo domingo por la Copa Confederaciones. Del recinto les puedo contar que fue inaugurado recién hace 3 años y fue hecho especialmente para el Mundial del próximo 2018 y la Copa Confederaciones. Por ahora tiene una capacidad para 44.000 personas y se espera que el próximo año 60.000 almas quepan en este recinto. Para llegar acá no es tan complicado como todo acá en Rusia. El metro queda acá, la estación Spartak, a apenas unos 700 metros y el traslado son más o menos 40 minutos desde el centro de la ciudad. Como pueden ver también en la cámara, en las imágenes, la ciudad de Moscú nos recibió con un día bastante lluvioso y frío, pero se espera que mejore las condiciones climáticas de aquí al domingo cuando Chile enfrente a Camerún en este recinto. Eso es todo lo que vamos a informar desde acá, desde Moscú, desde el estadio Spartak. Adelante ustedes allá en el estudio. Gracias, Hernán. Y ese partido lo jugará Johnny Herrera como titular. Por ello mismo, hoy el Loro Morón y el Murci Rojas hablaron sobre esto y le prestaron su apoyo al arquero Lau. Vamos con la nota de Jorge Sánchez. La verdad es que nunca he sabido para qué tiene tantos botones el control de DirecTV. Lo que sí sé es que hoy lanzaron su parrilla programática para la Copa Confederaciones, la cual se jugará con esta pelotita. Y usted lo verá todo aquí en lacuarta.com. En el lanzamiento de la parrilla programática de DirecTV hubo un partido muy especial. Jugaron ex seleccionados con los niños de la Fundación Miradas Compartidas, donde el equipo blanco era dirigido por José Daniel Morón y el equipo azul dirigido por Nelson Tapia. Todo esto arbitrado por el otro rostro de DirecTV, Sergio Bernabé Vargas. Sin embargo, después vinieron las declaraciones donde tanto Nelson Tapia como José Daniel Morón, dos arqueros de selección, apoyaron el debut de Johnny Herrera en una copa oficial por Chile. Yo creo que a Johnny Herrera se le ha pasado un poco la cuenta, no por lo que es como arquero, sino que un poco por su personalidad, por su forma de ser, por su forma tan confrontacional, a veces de llevar los temas en los que aborda. Y hoy en las redes sociales le han pasado la cuenta en ese aspecto, más que por lo deportivo. Bueno, yo siempre he dicho que los colores en una selección no existen. Creo que sea de la U o Bravo de Colo Colo, creo que no existen los colores. Lo importante es que apoyemos toda la selección, somos un equipo y defendemos un color rojo que es nuestro país, así que creo que esperar que salga todo bien para Johnny, creo que es un gran arquero. No fui el goleador de la Copa DirecTV, pero igual me traje la pelotita. Pelotita que a partir del domingo comenzará a rodar para Chile. Y usted verá todos los detalles, toda la previa, toda la información de la Copa Confederaciones aquí en lacuarta.com. Adelante, estudios. Bueno, vamos a estar exactamente con toda la info de lo que pasa en la cancha y también con los árbitros, porque hay muchas novedades en lo que será el arbitraje de la Copa Confederaciones. Y hoy Enrique Oces dio una charla sobre aquello. El ex Pito analizó lo que eran sus colegas y Eduardo Rojas estuvo ahí para contarnos un poquito más.
¿Qué tal, amigos del Informa Pop? Aquí muriendo de frío, medio mojado, pero como siempre, firme junto al pueblo, firme junto a la barra pop. Y hoy me encuentro aquí en el campus del centro de la Universidad de las Américas, donde hace pocos minutos Enrique Oces, el árbitro famoso, dio una charla para el Círculo de Periodistas Deportivos donde mostró las novedades que va a tener el sistema de arbitraje en la Copa Confederaciones, las modificaciones que hizo la FIFA con respecto a los videos que se van a ocupar durante los partidos. Por ejemplo, si hay un penal se va a poder pedir a un asistente si efectivamente fue de mano, si fue chuleta o patada a la yugular. ¿Quieren saber lo que dijo Enrique Oces? Pueden verlo ahora. Bueno, son cuatro puntos fundamentales, no son para el 100% de las decisiones que toman los árbitros durante el partido, son solamente para aquellas decisiones que terminan en gol, son para sanciones de penal o ausencia de tiro penal, son para tarjetas rojas directas que el árbitro por ABC de motivo haya amonestado o haya omitido una tarjeta que para todo el mundo es tarjeta roja directa, que no la haya podido ver con claridad, y para errores de identificación de jugadores, tanto al amonestar como a expulsar a jugadores que finalmente las cámaras demuestran que se tiene que haber amonestado, por ejemplo, el número 5 y se amonesta el 7 y después el 7 es amonestado por segunda ocasión en circunstancias que el que debía haberse amonestado inicialmente el número 5. Bueno, amigos, eso es todo cuanto podemos informar y esperemos que nuestros seleccionados sepan bien las reglas y no nos mandemos ningún condoro para que podamos llegar lo más arriba posible en esta Copa Confederaciones. Adelante, estudios. Gracias, Eduardito. Y damos vuelta a la página para pasar a crónicas. Ayer fue uno de los temas más comentados del día, esta riña entre un pasajero y un fiscalizador de Transantiago que terminó con ella herida. Y hoy día fue la formalización. Intento de homicidio es la acusación que trata de hacer en la parte acusante y es lo que Sebastián Fonseca nos resume para el Informa Pop. Hola, compañeros. Hoy día fuimos al control de detención de Pablo Alarcón, el joven que protagonizó un hecho de violencia que conmocionó a nuestra sociedad, porque al evadir la micro en Maipú no halló nada mejor que empujar a una fiscalizadora, quien cayó a las ruedas de la máquina del recorrido 401, que aplastaron parte de su rostro y quedó con graves secuelas. En la audiencia de formalización se hizo parte el intendente de Santiago. Pasemos a ver sus declaraciones. Mira, como ciudad de Santiago, como país, fuimos testigos ayer de un hecho absolutamente terrible y condenable, como lo es la acción de empujar a una fiscalizadora, que es María Angélica Varas, de 57 años, que fue arrollada por un bus del Transantiago cuando cumplía las funciones de fiscalización. Esta acción, hecha por Pablo Azócar, de 22 años, nos parece gravísima, no solamente porque atenta contra la vida y la integridad de cualquier chileno, sino que también porque significa atentar en contra de un funcionario, una persona que cumpliendo con su trabajo hace una labor de bien común, cual es la de evitar la evasión del Transantiago. La Fiscalía argumentó que la intención del estudiante de 22 años, de cuarto año de Psicología de la Universidad Católica Raúl Silva Enríquez, era asesinar a la mujer, porque la empujó con ambas manos en el pecho y para que cayera en el trayecto de la micro. Pero la defensa dijo que la intención del muchacho era solamente agredir a la persona sin tener las ganas de causarle lesiones de la tamaña gravedad que fueron. Además, en la formalización se supo que la víctima ni siquiera iba en la micro en que iba este muchacho, sino que el muchacho lo corretearon de la micro del recorrido 413, se bajó, echó una chuchá y volvió y agredió al primer fiscalizador que se le cruzó en su camino. En cuanto a la salud, la señora ya está más estable y están tratando de salvarle el ojito, que tendría los nervios en buenas condiciones, así que no perdería la visibilidad, pero según los acusadores va a estar como un año en tratamiento para poder quedar relativamente bien. Adelante. Bueno, pronta recuperación ahí, le agradecemos a Sebastián por la nota. Y lo otro que tiene la manzaca en Chilito y en muchas partes de nuestro país es este frente climático, muchas lluvias, trompas de aire, en un montón de partes complicadas que Belén Muñoz nos resume en el siguiente Informa Pop. Hola, amigos de La Cuarta, les recomiendo que si no ha salido de su casa y piensa salir a carretear o ir a juntarse con un amigo, vaya con paraguas, porque ya desde la dirección meteorológica nos dijeron que por lo menos en la región metropolitana lo más rígido sería ahora en la nochecita, que vendría acompañado de fuertes vientos. Además, nos explicaron que la situación sigue siendo compleja en el sur, principalmente en la región del Biobío, donde la ciudad de Curanilahue se desbordó un río, lo que generó que hasta ahora haya alerta roja en ese lugar. El alcalde explicó que al menos habrían 80 viviendas afectadas
y hablamos también con gente del sector que nos decían que ellos por lo menos han visto hasta un metro de agua llegando a las casas. Está bastante complicada la situación en ese lugar. Otro lugar que se vio afectado fue el archipiélago Juan Fernández, que debido a los vientos huracanados se desplomó más bien una vivienda y además hubo corte de luz debido a que los árboles cayeron encima de transformadores. Esa situación también es compleja, pero según lo que nos explicaban desde meteorología, los vientos huracanados ya pasaron por esa zona y están llegando a la región del Valparaíso, así que también atento a las personas que están en esa zona, con cuidado con las marejadas que van a haber en el sector costero. Para mayor información de por qué se produjo este fenómeno, este fuerte temporal, vean mañana el diario La Cuarta. Adelante, Demi. Ya, pues abrigarse, cuidarse entonces, porque la lluvia puede jugar malas pasadas. ¿Cómo las pasó Carola de Moras? Pasamos a hablar, claro, de espectáculos, porque un accidente en un ejercicio que estaban haciendo con un vehículo del Rally Móvil marcó la tarde noticiosa en Chilevisión y en los medios en general. Rodrigo Ruiz recogió cómo fue esta historia, qué más se supo posterior al accidente y nos lo relata para el Informa Pop. Hola Demi y todos los amigos del Informa Pop. La historia de hoy sucedió en un auto muy distinto a este, pero en un vehículo también ocurrió, y le sucedió a Carola de Moras, como tú justamente anunciaste, que se volcó esta mañana muy temprano en un automóvil del Rally Móvil del piloto Jorge Martínez, que es el campeón, 8 veces campeón de la categoría, que tuvo un pequeño percance que ustedes pueden estar revisando ahora en las imágenes. Ahí pueden ver cómo el auto donde iba Carola de Moras junto a este destacado piloto nacional sufre este accidente, que afortunadamente no tuvo consecuencia para ninguno de los dos involucrados, tampoco para las personas que estaban alrededor de la pista que se armó en Chilevisión, una pista improvisada, justamente para darle realce al rally móvil, que es un deporte que con los años ha ido agarrando mucho vuelo. Jorge Martínez, como ya dijimos, 8 veces campeón de la categoría. Este piloto quiso demostrar toda su destreza, pero le falló ahí, tuvo un pequeño accidente que no pasó a mayores, como anunciamos, justamente porque usaron sus cascos de seguridad y además los autos están muy bien implementados. Eso es todo, Demit. Estamos todos bien, mi familia está bien. Adelante, estudios. Bueno, gracias, Rodrigo, y por suerte no pasó a mayores. Si usted no ha visto todavía el video, está en lacuarta.com si quiere revisarlo. Y seguimos en espectáculo, esta vez a hablar de la industria de las telecebollas, porque Soltero Otra Vez 3 ha sido aplazada. El cuco, lo que ha generado Perdona Nuestros Pecados, la nocturna de Mega, hizo que se pospusiera este estreno, y es lo que nos relata Tito Marchand en el siguiente informe. Hola amigos del Informa Pop, les traigo una noticia directamente desde Canal 13. El Soltero Otra Vez, la tercera batita, se está grabando, quisiera meter pronto, van a empezar las promociones ahora junto con la Copa Confederaciones, pero al final parece que los caporales del 13 se recularon un poquito con su decisión al ver el tremendo éxito que está teniendo la nocturna de Mega, Perdón Nuestros Pecados, que está más o menos en 28 puntos de rating todos los días. Entonces, ellos, ¿qué prefirieron hacer? Guardar la promoción, tirarlo un poquito más y esperar, yo creo que a fin de año, quizás principios del próximo año, una vez que se acabe Perdonando Nuestros Pecados, que también alargó sus grabaciones, así que tampoco hay fecha de término. Todos los detalles en el diario Pop. Bueno, esperan entonces los fanáticos de esta saga. Y esta es una noticia en desarrollo que nos ha llegado acá a la redacción de La Cuarta, porque el famoso trompetista Daniel Lencina está muy muy delicado de salud. Quien destacara por años en Sábado Gigante, sufre una fibrosis pulmonar hace mucho tiempo que lo aqueja, tiene 85 años, actualmente oxígeno dependiente, y su mujer fue la que informó el delicado estado de salud. Mis compañeros de espectáculo están trabajando para tener más información sobre esto, y cualquier novedad estará en lacuarta.com y en nuestro diario de papel. Otra de las noticias que además nos enorgullece en este momento es que Claudia Pacheco, periodista de nuestro diario, fue invitada a una charla, un foro sobre el feminismo, un gran reconocimiento para el trabajo que está haciendo el diario con esta temática, y que Isabel Arrieta fue a cubrir, a acompañar a su colega, y nos cuenta un poquito más aquí. Hola amigos de la Informa Pop, bueno, acá tenemos un caso extraño de una reportera que es noticia. Siempre nos han dicho que los periodistas no tenemos que hacer noticias, pero en este caso sí es noticia, porque aquí tenemos a la gran Claudia Pacheco, periodista de espectáculos y también de la sección Libre, Linda y Loca, que vino a dar su opinión sobre su experiencia como periodista del diario Pop en un conversatorio. Bueno, Claudia, cuéntanos más o menos de qué se trató tu experiencia y qué te tocó hacer. Sí, es bastante raro, por lo general estoy yo invitando a conocer a nuestro entrevistado, pero me tocó venir a hablar acerca de nuestra sección Libre, Linda y Loca, en donde abordamos temas de mujer, abordamos temas contra la violencia de género y la equidad también en la sociedad. Pero este conversatorio no lo organicé yo, lamentablemente lo organizó la escritora Marcela del Sol. Viene aquí,
Marcela, queríamos conocer un poco acerca de esta iniciativa, el segundo conversatorio. Cuéntanos un poco acerca de eso. Es el segundo conversatorio de un ciclo de 4 conversatorios, los próximos vienen el 22 y el 29 de junio. Era mi inquietud abrir espacios de conversación informal, íntima, cercana, abrir inquietudes, expresarlas a personas con cierto nivel de influencia social, digamos, gente con conocimiento, experiencia vivida acerca de lo que es la subyugación patriarcal a la cual la mujer está sometida desde los principios de la historia, lamentablemente. Si no teníamos que dejar que los periodistas sean parte de la noticia, pero no importa porque en este caso es por una buena causa, así que nos despedimos con un abrazo gigante a todos los que nos están viendo acá en el Informapop. Adelante, Demi. Bonita noticia entonces, las felicitamos chiquillas y que sigan con todas estas iniciativas porque en la cuarta van a tener lugar seguramente. Es el cierre para el Informapop de este viernes, abríguese que hace frío. Como acá todavía trabajan algunos, equipo de fotos, equipo de video, equipo de diseño, cerrando todo lo que va a ajustar y ya preparando lo que va a ser el fin de semana con el diagramado de nuestro diario, con todos trabajando para cerrar los últimos detallitos de nuestra edición de sábado del Diario Pop. Va a estar en tu kiosco por 300 pesos llenito de información y nosotros el formato de Informapop lo dejamos hasta el próximo lunes, que va a tener además todo lo que pase con Chile en Copa Confederaciones. El dirán en esta ocasión se trata del actor Jorge Barril, Eduardo Barril, bien digo, quien usa una crítica muy muy dura contra el tema de la educación y que se ha viralizado en todas las redes sociales. Es el enganche para que nosotros nos despidamos y nos encontremos el próximo lunes acá en otra edición del Informapop. Descansen, buen fin de y ojalá que gane Chilito. El gobierno debe intervenir en la Corporación Municipal de San Fernando. Lo que están pasando los profesores, lo que están pasando los alumnos, es vergonzoso. Este país es una vergüenza lo que está haciendo en este momento con la base del Estado. La base de un país es la educación. Si no hay gente bien educada, el país se desmorona. Y es lo que estamos viendo actualmente. Porque ciertos alcaldes, algunos alcaldes, no todos, pero algunos alcaldes, hacen negociados con la plata de la educación. Esto es inconcebible. Esto no puede ser. Hay que detener esto de una vez por todas. Se pide inmediatamente un interventor. La paciencia se agota. Los señores políticos, que usufructúan con promesas que nunca cumplen, que se llenan los bolsillos con los inmensos sueldos que están ganando, que no se lo merecen, eso no tiene nombre. La educación es lo más importante.